invierte en tus redes sociales. Volvemos al ejemplo de mi amigo que está haciendo su marca también. Oye, ¿y este mensaje no has contestado? Le digo, ay, es que Hernán, me había olvidado contestar. Esta persona hace 50, 70 pedidos al día de zapatos. Su valor promedio del zapato es como de $40, 40, $50. Le digo, oye, bro, suelte un poco de dinero y terceriza eso. ¿Cuál es tu trabajo? Estar pensando en nuevos modelos de zapato, en nuevas formas de publicitar, en buscar actores o actrices para tu producto, en eso, sacar nuevas tendencias de tu producto y empezar a desarrollar una marca. Él estaba haciendo unos zapatos, pero le estaba poniendo las marcas de un producto conocido, prácticamente tipo réplicas, y estaba reventando. ¿Pero qué pasaba? Se le caía sus redes sociales. ¿Por qué? Porque decían, ah, ese no es el verdadero. El verdadero está a 700 y este está a $200. Pero el producto lo tocas, es calidad a 1. Del 1 al 10, la original estará en 10 y el producto de mi amigo está en 9. Yo le digo, pendejo, ¿por qué no le quitas esta marca y le pones tu marca? Y no había pensado.